Yo creo que es importantísimo que una organización como la nuestra, organización sindical, no solamente tenga espacios de encuentro desde lo estrictamente de intereses sectoriales, que son la defensa de los derechos, sino que en este tipo de encuentros el intercambio entre compañeros de distintos sindicatos, de distintas organizaciones, hace el enriquecimiento de entre todos, ¿no? Ya que esta es una jornada deportiva y también va a ser una jornada de formación, formación que nos permite tener herramientas, sobre todo en momentos como estos, momentos difíciles, momentos de lucha, en donde estas jornadas también sirven para lo que es el fin de nuestra organización, que es la unidad. ¿Qué otorga el deporte a los trabajadores y trabajadoras no docentes de las universidades? ¿Qué valor tiene en ese sentido el deporte, en este sentido recreativo también? Yo creo que tiene el valor de mirar al trabajador integralmente, no como un sujeto de trabajo simplemente, o un compañero, una compañera que solo va a hacer una tarea, sino que este tipo de encuentro tiende a la cuestión integral, al mirar al compañero, a la compañera en su integralidad, ya que bueno, nos va a permitir prevenir desde la salud, que es uno de los objetivos que tiene nuestra organización también, nuestra organización Madre Fatún, a través de su obra social o Fatún, que es el tema de la prevención en cuestión de salud. Y en cuanto a lo formativo, como ya te dije, o sea, la cuestión de tener herramientas en el momento de desarrollar los planes de lucha. La verdad que es un evento muy importante para nosotros, creo que para todas las universidades. Hace rato que no se venía dando en el tema del deporte, por lo cual lo consideramos muy importante el hecho de juntarnos con otros compañeros de otras universidades, de relacionarnos, de compartir vivencias del día al día de cada uno en su universidad. Y creo que, aparte de lo deportivo, eso va a ser lo más gratificante de este encuentro, ¿no? ¿Qué brinda justamente como secretario de Deportes la actividad recreativa, el deporte para la cotidianeidad del trabajador no docente, más cuando es recreativo más que competitivo? Y cumple un rol demasiado importante a la hora de afianzar vínculos entre los compañeros, ya que por lo general uno se ve en la mañana, en los horarios laborales, y distenderse de esos momentos y juntarnos en un ámbito del deporte donde todos nos podemos relacionar y quizás compartir actividades, lo que lleva a afianzarse los grupos y mejorar la unión de los trabajadores, ¿no? Por último, Mario, en esta ocasión de San Luis, ¿cuántos trabajadores y trabajadoras han venido y para qué disciplinas? Tenemos un número de 33 compañeros. Tratamos de cumplir, de traer compañeros para todas las disciplinas. El fútbol 11, un equipo de fútbol 5 y las chicas de vóley y fútbol.